¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Donde lo único imposible es aquello que no intentas. Esta es una frase que ha caracterizado a toda la gran familia de Sintoniza Sin Fronteras. Si piensas que no puedes y que estás solo, no te equivoques. Sintoniza Sin Fronteras está de vuelta. ¿Quieres ser una estrella más de Sintoniza Sin Fronteras? Ven, te invitamos. Tierra firme, nada que dudar. Aunque te digan acabado, no hagas caso, no. Sigue adelante, nadie irá por ti. Uno entre mil yo ganaré. Que cuesta arriba la partida. Pasado no podrá volver a ser igual, y quizás así es mejor, yo no lo sé. Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea. La vida es como la marea, en dique seco en alta mar, de ie, va y viene sin parar. Productora, entrevistas musicales, entrevista, diversión y mucho más con Elvi Hernández. Una noche con Elvi Hernández, con Elvi Hernández. Tu amiga Elvia Hernández en este tu programa Una Noche con Elvia Hernández TV, bien acompañada con nuestro amigo Carlos Cebrana, el caballero de la noche, a estar con nosotros y festejar este grandioso día tan especial para ti, mujer que me ves, porque sé que hay muchas que me ven a través de nuestro canal de Sintoniza Sin Fronteras. Este programa hoy es dedicado para ti porque tenemos sorpresas. Por supuesto, tenemos a nuestra gran invitada de este día, como ya está anunciado en mi página oficial, una de las más grandes, famosas, extraordinarias locutora de Baja California, Kelly Granados, está con nosotros, así que no te despegues de tu móvil, déjame tu comentario y vámonos con la música. Oh,
I see the twinkle in your eyes. You are the sparkle of my life. Te miré un ángel disfrazado. Cayó, cayó para mí, para mí. Tú eres la chispa. Alvía Hernández TV Show. Muchísimas gracias, Carlos Cabranay. Gracias, gracias. Y atrás de cámara, pues ya nos está aplaudiendo y bailando Kelly Granados con nosotros. Así que no te despegues de tu móvil, por favor, déjanos tu comentario. Y por supuesto, vamos a regresar a saludarte unos momentos más. Y pues quiero felicitar a cada una de las mujeres. Hoy, el Día Internacional de la Mujer, que debería ser todos los días, Cebranay. Todos los días debe festejarse a la mujer, porque es una gran guerrera, porque lucha por sus hijos, por su trabajo, lucha por lo que quiere. La verdad, hoy en día la mujer es tan fuerte y tan independiente que yo reconozco el trabajo de cada una de las mujeres. Lamentablemente debería reconocerse todos los días en casa, desde el esposo, desde los hijos, en el trabajo. Debería de valorarse a la mujer todos los días, porque no nada más es hoy, es todos los días. La mujer es valiosa todos los días porque se esfuerza extra para hacer lo que tiene que hacer en casa, como mamá, como esposa, y todavía tiene que trabajar. La mujer empresaria, la mujer independiente, de verdad, mi así agradecimiento, amor y respeto para cada una de las mujeres que me ve el día de hoy en este programa, que es especialmente hecho para ti, mujer mexicana, Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, la mujer es valiosa. Pero quiero hacer este comentario, que nosotras las latinas, Carlos, nosotras las mexicanas, la verdad, tenemos un tremendo valor, un tremendo carácter. Hemos destacado muchísimos en el mundo de la industria, de la empresa, como mujer, porque tenemos el valor y el carácter de luchar por lo que queremos, por nuestro sueño, porque ya no estamos apachurrada por alguien más, ya no. Hoy la mujer es fuerte, poderosa, de verdad, mi reconocimiento para cada una de las mujeres hoy en día. No quiero decirlo esto públicamente, pero somos mujeres chingonas. Perdón, ya en vivo. Tenemos una canción. Mujeres chingonas, me van a perdonar los hombres, mi respeto para ustedes, pero hoy en día la mujer, cuídala. Sí. En tu casa, hombre, cuida a esa mujer. Y cuídala en la noche también, ¿cómo no? Que cuiden a su mujer, porque si tú no la ves, alguien más la ve. Si tú no le das rosas a tu mujer, alguien más se la va a dar, así que trucha con eso, hombre, valora a tu mujer. Y vamos a irnos con una canción que quiero dedicar justamente en este día para la mujer, a alguien que escribió una canción. Agradezco públicamente que la haya hecho. Un gran cantante, compositor allá en México, en el Estado de México, en Pachuca me parece que está ahorita, Armando Maldonado, y su grupo Contravoz dedica una canción para esa, su servidora, la productora de este programa, y el día de hoy la voy a compartir contigo. Mujer maravillosa, el tema de este gran compositor, eres todo y algo más, porque te lo mereces, mujer. Vámonos con este videíto, por favor, cabina, y no te vayas. Este es tu programa, Una Noche con Elvia Hernández TV. ¡Vámonos, eso, cabina! Es la Contravoz. Esperaba, pero sí necesitaba para alegrar mi corazón. Eres el motivo de un suspiro, el momento más divino, lo bello de una ilusión. Eres quien me roba el aliento, simplemente el complemento, un beso lleno de amor. De mis mañanas, una ola que me baña, como el calor que da el sol. Eres todo eso y algo más, lo que no puedo explicar, la receta para amar. Eres todo eso y algo más, lo que no puedo explicar, es quien me hace.
los labios, un cálido abrazo, un tatuaje en mi corazón. Eres más bello de la vida, me ofreces una salida en mis noches de dolor. Eres todo esto y algo más, que no puedo explicar, la receta para amar. Esa agenda, Kelly, tu agenda no te lo permitía. No, ¿cuál agenda? No me culpen a mí, no me culpen a mí. Este torbellino que ven aquí me acaba de, no acaba con sus sorpresas, yo me acabo de enterar, sé que es movidísima para todo, de hecho le acabo de comentar hace unos días en redes sociales, ay, si se ponía bien chuki o qué hacía. Bien chuki, o sea, bien high. Para aguantar todo. Parece una fruta. ¿Qué granada? ¿Una fruta granada? Sí. Ay, granada. Granada ya llegó. Sí, y me acabo de enterar que viene de jugar fútbol. De fútbol, de la iglesia. Nacional, de la comida, de mis niños, todo antes de llegar al programa. De misa. De misa vengo directo para acá. Cada domingo. En la mañana. Sí, en verdad. En verdad, así como ella, sé que hay muchísimas mujeres que nos miran así como que, ¡ay, mira qué linda! Y no saben lo que hay atrás. No saben. Bueno, sí, bueno. Ah, bueno, sí. Es que no se puede ocultar. ¿Qué hay atrás? Kelly, ya te quiero tener conmigo. ¿Por eso? Kelly, no. Ya te quiero tener conmigo todos los días así. Por eso, cuiden a lo que tienen en casa. Sí. Lo decía ahorita Elvia, si ustedes no le dan rosas a su mujer, habrá alguien que le dé rosones. Así que, ¡ah! Ya saben, ¿quieren rosas? Wow. O rosones. Está buena esta, ¿eh? ¡Oh, no me la sabía! Cuiden dicho. Lo que tienen en casa. Wow. Kelly, pues mira, estoy feliz de tenerte conmigo. Y esa canción que acabamos de ver ahorita, pues dedicada para todas nosotras las mujeres, que somos tan guerreras, que nunca nos rendimos. Y la verdad agradezco públicamente a Armando Maldonado y a su grupo La Contravoz por haber dedicado esta canción para su servidora. Y hoy la dedico yo para todos y cada una de ustedes, las mujeres, que tenemos un programa especial desde ahí contigo, ¿no? Qué vámonos, canción, ahí va. ¿Eh? Sí, teléfono. Estamos ahí con la... No sé, no nos oímos. Gracias, Aldo. Bueno, grupo. Cuidemos un poquito, cuidemos un poquito de no empatarnos los tres. Sí, hay que cuidar un poquito eso. Vale. Ay, perdóname. Creí que estaba todavía el video. Ay, Dios de mi vida, amor, esa. Recuerden que es un programa en vivo y pues bueno, ¿qué tal con Kelly aquí con nosotros? ¿Ya la escucharon? Bien picarona desde que entró. Así que, señores, esta ya está muy buena, ¿eh? Que si usted no le regala... Es que no. Que si no le regala rosa a tu mujer... Alguien le va a dar rosones. Mira cómo me reciben. Con vino, salud, salud. No sé si me conocen o me lo dicen el tantero. ¿Qué le dijeron de mí a ella que me recibe con esto? Con un rico vino como se lo merece Kelly y como salud. Se merece. Salud por ustedes las mujeres. Por salud. Todas las mujeres hoy que estamos conmemorando el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, así que... Salud por todas ustedes. Así es. Guerreronas. Así es, por estas mujeres luchonas, ¿verdad? Luchonas. Pues bueno, vamos a empezar con Kelly. Mira, la mayoría de la gente, o más bien todo mundo, yo creo, conoce a una Kelly en la radio,
con esa energía, como la escucharon ahorita, esa enorme sonrisa. Todo el mundo conoce a Kelly como una excelente locutora que ha estado en diferentes radios, pero el día de hoy nos va a platicar un poquito acerca de lo que ha hecho en su trayectoria, pero sobre todo yo la tengo aquí conmigo porque quiero que la gente conozca a ese ser humano, Kelly, que conozca a esa mujer, a esa mamá, que la gente de allá afuera que no conoce nuestro medio, cree que, es más, la gente hasta cree que tenemos hasta sirvientas. Bueno, a mí me lo han dicho. O sea, la gente piensa que yo como que no sé lavar trastes o no sé, piensa que traemos sirviente, chofer, guarura, o sea, no, somos normales, ¿no? Entonces, yo quiero que nos platiques un poquito acerca de esta festejando que es la mujer. O sea, Kelly Granados, voy a mandar una imagen ahorita, cabina, por favor. Quiero que me mandes una imagen de... ¿Tengo ropa? ¿Dónde está? Son dos, pues una imagen donde está... Sí, a ver, quiero que me platique esa parte, la verdad. A ver. Mira, ¿qué tal? Oh, bueno, no, esa no era la imagen que te pedí, es otra, mira. Pero bueno. Así hablemos de esa, kilos. Aguántame un poquita. Mira, esa imagen era otra la imagen, pero ahorita la vamos a retomar. Cuéntame acerca de esta entrevista que pasó ahí, mira, con la diva de la banda, ¿qué tal? Cuéntame dónde fue eso, qué rollo ahí, a ver. ¿Se pusieron el tequilazo también? Aunque no lo creas. ¿Sí te creo? Aunque sí, te creo. Sí, aunque no lo creas, de verdad, sí. ¿Sí se echaron el tequilazo? Sí, no, mira, grandes recuerdos, ese es uno de los grandes momentos. De hecho, no fue la primera vez que convivimos en persona. Yo había convivido con ella hace muchísimos años cuando era la hermana de Lupillo Rivera. Antes era nomás la hermana de Lupillo Rivera. Ajá. Sí, y me tocó convivir con ella, muy sencilla desde aquel momento, pero ahora sí que nadie la pelaba. Estaba Lupillo en el escenario y ella atrás así esperando a lo mejor un momento, ¿no? Y me tocó convivir con ella en ese tiempo. Esa es la primera vez que tuve convivencia con ella cuando... Cámbiamelo, cabina, ¿me mandas acá, por favor? Ajá. Cuando ya era... Jenny Rivera, cuando yo era la diva de la banda. De hecho, fue la presentación que tuvo en San Diego, la última presentación que tuvo en San Diego. Y la verdad, recuerdo que ese día bajó del escenario ya un poquito jarras. Happy. Sí, sí, porque sí lo hacía. Sí, me tocó verla. Ajá. Y bajó diciendo, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? No dijo, ¿para qué me pican? Pero no sé en qué sentido lo diría. Pero así dijo. ¿Qué me pican? Pero cuéntame, o sea, ¿cuál fue la actitud de ella? Si tú ya la conoces antes de que fuera Jenny Rivera, ¿cómo se comportó contigo ya estando? Digo, porque se colocó muy rápido por su gran talento. Ella es una gran mujer, la verdad. Creo que cabe mencionar que es un buen momento de recordar a esa gran guerrera con mucho karate, con muchos pantalones, la verdad. ¿Cuál fue su actitud de ella después de que la ves ahí de...? Pues voy a decir algo. Oye, a ver, cuéntanos. algo bien curioso que pasó en ese concierto antes de que ella subiera al escenario. Estábamos todos ahí en la radio preparando el momento y el camerino para que ella llegara. Y ella necesitaba, independientemente de su tequila y la onda, y quería un espejo ahí de completo. De cuerpo completo. Sí. Todas las mujeres queremos uno. Sí. Y no lo teníamos, nos trajo en friega, mandamos a todo el equipo de promociones a la tienda a buscar y no encontrábamos un espejo de cuerpo completo. Al final sí lo consiguieron, pero recuerdo, dije, era un espejo de $5. No importaba el valor. No importaba el valor, queríamos un espejo. Sí, claro. Recuerdo mucho porque sí anduvimos en friega para tratar de conseguir este espejo. Y al final de cuentas bajó bien alegre, todo el mundo alegre ahí, porque la verdad que no era algo de trabajo, era un concierto en el que ella estaba presentando, pero la verdad estaba conviviendo con muchos amigos. Se vivió un momento muy bonito, la verdad. Era tal y como es en el escenario, así. Bajaba y hace cuenta. Fíjate que yo conozco a alguien que fue su coro y me comentaba que era muy exigente, tremendamente en su trabajo. Sí, pero padre, yo conozco bueno. Muchas personas. ¿Que no se quedan atrás? Que no se quedan atrás y que se exigen es porque necesitan. Sí, no puedes dar lo que no recibes. Ay, amiga, ¿qué puedes? Pero estarás de acuerdo, Kelly, que la gente exitosa, perdón, que la gente exigente es la gente que tiene éxito.
Claro. La verdad, porque claro, tiene disciplina. Sí, entonces. Pero bueno, Camina, mándame la imagen que te pedí ahora sí. Vamos a ver, quiero tocar ese punto, porque Kelly me encanta su energía. Quiero llegar a esa parte. Deja. Kelly, esa foto. ¡Oh! ¡Me matas! Sí, Kelly, esa foto. Híjoles, me encantó lo que proyecta la imagen de, o sea, lo que me dice esa foto. Una foto de una madre con amor, con atención a su hija. De verdad, está hermosa. Sí. Y yo quiero que la gente conozca Kelly Granado profesionalmente. Todo mundo la conocemos. Y vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero que me hables, Kelly Granado, la mamá. Cuéntame, sé que es difícil. Cuéntame de esa foto. Mira, esa foto, para empezar, independientemente del gran amor que tengo por mis hijos, me trae muchos recuerdos muy bonitos y tristes, porque la tomó una amiga que ya no está con nosotros. Oh, my God, lo siento, no sabía. No sabía, lo siento. Vi la foto y, ay, me sí me remolé. Salud, amiga, salud. Para Salud. Hay que pasar ese trago amargo. Sí. Mendigas borrachas. La excusa perfecta. Nuri Patricia Becerra, una gran amiga y compañera por muchos años dentro de la radio. Ya no está con nosotros, pero la verdad que la quiero mucho, la extraño. Y ella me tomó esa foto. No inventes, está preciosa esa foto, me encanta. Ella me tomó esa fotografía. Me encanta. Es que me tocan a mis hijos y no sé por qué me remueven así. No, es que yo creo que a todas las mamás, Kelly, ¿no? Sí. Pero el punto aquí es de que digo, que sepa la gente que atrás de esa gran locutora existe la parte humana, existe la mamá. Eso es lo que quiero que nos compartas. Oh. Creo que ha sido el sacrificio más grande para poder estar donde estoy, porque todo conlleva sacrificios, pero de verdad hay que pagar los precios, Dios mío. El precio de no pasar tanto tiempo con tus hijos y perderte tantas cosas que de repente dices, ¿estoy haciendo bien? Ya sí entra la duda de decir, ay, no estuve ahí, posiblemente cuando se le cayó su primer diente, cuando echó sus pasitos. Porque cuando dejas de ir a las fiestas infantiles, Kelly, porque andamos ocupados. Agradezco no ir a las juntas. a las fiestas infantiles con los niños, porque, ay, oh, Dios, perdóname. Oh, sí, no, imagínate verles su primer bailable. Hay muchísimas cosas que posiblemente muchas mamás que están en casa no comprenden ese sentimiento. Sí. Y tengo muchas amigas que dicen, qué bueno que tú trabajas y andas en la calle. No. Y yo estoy aquí en la casa. Y yo así de... ¿Es cambio? No, de verdad. Lo que pasa es que cuando estás de aquel lado te das cuenta lo padre y hermoso que es estar de este lado en casa como mamá, ¿no? Entonces, para nosotros lo que la gente no sabe es que tenemos que trabajar, tenemos que ser figura pública, o sea, y aunque estés triste y aunque te esté llevando la jodida a veces, la verdad, tenemos que mostrar una sonrisa así, por dentro a veces nos está llevando, la verdad, y el hecho de que no puedas tener a tus hijos o tú no puedes estar el tiempo suficiente con tus hijos porque tienes que cumplir compromisos, de verdad, es bien doloroso y por eso las mamás dicen, ay, yo quisiera estar contigo, de verdad, que cuando aprecias y valoras, cuando no estás de aquel lado te das cuenta, dices, ay, Dios de mi vida, mi hijo no puedo estar con él, ¿verdad? Pero digo, tú debe ser muy, muy difícil, ¿verdad? De no poder estar todo el tiempo con ellos. Digo, ahora, qué padre, vámonos a la parte profesional, Kelly. ¿Cuánto tiempo y en cuántas radios estuviste? Empieza por la primera, porque sé, ¿hace cuántos años para empezar? Si yo les digo eso, van a reducir mi edad. ¡Ya sé! Yo también digo eso. No, pero es que ella está hermosa. Ella está hermosa. Échenle cuenta. Oye, ya quisieran muchas de 20. Ya sé, es cierto esa amiga. Cuéntame, ¿hace cuántos años? O dime a qué edad empezaste tú como locutora. Ok, mira, yo tenía alrededor de, ay, no, es que te puedo decir que 18 años, pero cuando tenía 18 años empecé dentro de la radio, dentro de una cabina, pero antes de eso, a mis 16, yo ya estaba conduciendo eventos en Tijuana, en la colonia Mariano Matamoros, cuando en sus inicios de la colonia Mariano Matamoros, ya hacíamos lo que eran las fiestas patrias, y yo era la conductora de esas fiestas. Un saludo a toda la gente que te tocó verla. Era yo. La que traía esa niñita que viene allá. Era la yo. Que traía el moco acá colgando. Era yo. Bueno, no crecí mucho, ¿verdad? Ahí me quedé. Pero sí, fue hace muchos años aquí en Tijuana que estuve conduciendo eventos en público. Después de ahí fue cuando entré a una radio que la voy a mencionar, está bien dentro de mi corazón. No, claro, claro, porque fue quien te dio la oportunidad. Sí, como por primera vez, Radio 540.
AM, que estaba aquí por el Boulevard Lázaro Cárdenas, ahí en lo que es la 5 y 10, ahí estaban las instalaciones. Qué bellos recuerdos. Marcaron tu vida, tu carrera. La verdad que sí. Tu carrera. La verdad que sí. Uh-huh. De ahí yo me voy a la ciudad de Los Ángeles y tuve la oportunidad de estar en una escuela. Yo me quería preparar más en la locución. Me voy a una escuela que estaba en North Hollywood. Okay. Ahí termino mis estudios. Y yo dije, bueno, pues ya me regreso a mi terruño. Uh-huh. Pues no me dejan, allá me quedo trabajando. Padrísimo. Me quedé trabajando en la ciudad de Los Ángeles, trabajé también en el condado de Orange, en Santa Ana. ¿En qué estación? Era, en aquel entonces, el 96.7, era Radio Éxitos en aquellos. Ok. En aquellos hace 10 años. Cállate, no lo digas. No, ajá. En total ya son 25 años, más o menos. 25 años de carrera, sí. Kelly. Pues mira, nunca lo he hecho públicamente, pero el mes pasado cumplí 45 años. Wow. Y salud, dice. Salud, por salud porque... Salud. 29. Salud por los éxitos de Kelly y porque se sigue viendo hermosa. Y si tú no estuvieras cerca contigo... ¡Ay, es cierto! Gracias. ¡Es cierto! Un regalo para Kelly que se merece mucho, la verdad, por Zebra Knight, el Caballero de la Noche. Gracias. Una vez más, Kelly, por estar con nosotros. Gracias, de verdad. Ahí está. Gracias, muy, muy amables. Pues fíjate, tantos años, tantos años. Y en Los Ángeles estuve alrededor de 3 años. El resto de mi carrera ha sido Tijuana-San Diego por muchísimos años y agradezco a las personas que han estado conmigo, que me siguen, que no importa lo que haga, ahí están y me llaman, me mandan un texto, un mensajito, cuando, dónde te vemos, dónde te escuchamos, qué haces, aquí estamos, saca tu canal de YouTube y todas esas morras. Sí. Ahorita me vas a comentar el proyecto que traes. Sí, traigo un proyecto ahí entre manos, pero sí me encantan los videos, ahora lo hago con mis hijos. Pero gracias a toda esa gente que yo sé que ahí están y que me apoyan al 100% donde quiera. Donde nos quiera debemos a la gente, Kelly. La verdad que sí. Yo he sido diferentes radios aquí en Tijuana, San Diego. Cuéntame, dime algunas, dos, tres. Dos, tres. Trabajé para el grupo MBS en San Diego. Recuerdo mucho también bellos momentos con el programa El Guateque. En la conducción me acompañaba Pancho Mercado. Un saludo donde quiera que él se encuentre. Fue... grandes recuerdos de ese programa, la verdad. Aquí en Tijuana la gente te ubicó en una estación muy popular, cuéntame. Aquí en Tijuana, La Invasora, ¿cómo no? La Invasora, por supuesto. 7. Y sí. Gracias, también le debo muchísimo, muchísimo a esta empresa, Uniradio. Ahí estuve. Yo creo que hay muchísima gente te siguió porque es una radio con un género musical. Que es regional mexicano. Exacto. Oye, yo decía siempre, cuando yo inicié en la radio, a mí no me gustaba el regional mexicano. Yo era a mí tampoco. Ay, a mí tampoco, y ahora lo amo. Yo era fresa. No, sí. No que fuera fresa, sino que yo soy de Tijuana, originaria de Tijuana, y en Tijuana escuchaba mucho lo que era música en inglés. Ajá, sí. En aquel tiempo. Ya después de que viene. Pero es que después de que ya. Cuando vino la quebradita. Ajá. Eso vino a quebrar. Sí, eso vino a quebrarnos todo. No, pero está padre, está muy bien. O sea, que nos cambió género. Pero sí, cambió cuéntame. Género, pero a mí no. Yo no escuchaba esa música. Mis hermanos escuchaban, pues, lo que era Timbiricho. ¡Sí! ¡Cállate! ¡Oh, cállate! Bueno, mis hermanos escuchaban. Ah, no, el grupo Indio. No, o sea, era. Éramos románticas. Los Fantasmas. Pasteles Verdes. Sí. Ajá. Entonces, cuéntame tu experiencia ahí en La Invasora, porque yo creo que. No, lo que pasa es que esto, lo que fue regional mexicano, empezó en Los Ángeles. Porque yo fui a una estación en Radio Éxitos, era pop, música pop más o menos, y recuerdo que el mismo gerente de ahí me dijo, ¿sabes qué? Me encanta tu conducción, lo haces muy bien, estoy agradecido que estés aquí conmigo, pero hay una empresa hermana de esta estación que es regional mexicano y tu voz va, como para que allá, va a encajar, va a encajar. Y yo dije, ¿mi voz qué? ¿Mi voz qué, güey? ¡Es que ya tiene mi voz! No, lo que pasa que eres, o sea, tu actitud, tu energía, la gente se identifica contigo, o sea, esa buena onda, o sea, ¿qué onda, güey? ¿Qué pex, no? O sea, bien, hablamos a nuestra gente sin tabú, sin limitaciones, y como, o sea, sin esa máscara, ¿no? Somos auténticos. Sin filtro. Somos auténticas. Entonces yo creo que la gente te identificó muchísimo en ese género. ¿Y ahí quedé? Creo que fue por algo te lo.
e hicieron ese cambio. Uh-huh. Ellos como productores, la experiencia, vieron en ti ese talento que tú podías conectar más con la gente de ese género, y así fue. Y desde entonces hasta ahorita, como dice la canción, suena la banda en mi carro. Mira, quiero decir algo. Uh-huh. Hay dos cosas. Dos cosas. Por favor, tú sabes, tengo disquera, Shock the World Records, quiero mirarle. Allá. Por favor. ¿Qué tal? Y también, ajá, tengo una sorpresa para ti. Mira, tengo un socio que está haciendo una grabación estudio en Los Doritos. Okay. Es una hacienda bonita. Está poniendo $60,000 adentro del estudio y va a poner en otro lado un radio station. Ok, está. O sea, que nos digamos a... ¡Estoy a verlo! Oye, exacto. Marcos Antonio Solís. Ah, ¿qué tal? Míralo, nombre. Quiero introducir a Alex Berra, que es la dueña de la disquera y la radio station, que va a ser para que tú lo conoces, para ganar una oportunidad. ¡Ya escucharon! ¡Ya tengo chamba! ¡Ya hay chamba! Alex Berra ganó un Grammy haciendo un disco CD por los Chicago, la band Chicago. Ok. Eso es muy mal. Hay que afinar detalles. Llegarles el tiempo, es tu regalo por el día... De la mujer, entonces de la mujer. Ve nada más, ¿qué está? Nada es coincidencia. Exacto. En esta vida. Acabo de conocer a Verónica, me acaban de presentar este hermoso lugar y maravilloso lugar. Porque y hay una propuesta, ya la oí, tenemos que platicar después. Sí, tenemos que platicar, porque sería genial que tú estuvieras en los talleres de locución aquí con nosotros. De verdad. Propuesta, la verdad, sí, me encantaría. Excelente. Pero de verdad, este lugar me acaba de sorprender porque es como un centro comunitario, ¿no? O sea, está en ayuda de... Una casa padrísima con todas las comunidades, pero se le da la oportunidad a toda la gente. Sí, o sea, que aquí se abren puertas para todo mundo, la mujer se ha realizado aquí, el hombre, todo, porque se le ha dado la oportunidad, aunque no seas profesional, aunque no traigas trayectoria, nuestro canal le abre la puerta y le da la oportunidad a todo el mundo. Entonces está genial. Y sería genial que tú te quedaras con nosotros compartiendo talleres de locución, fíjate bien. Tú puedes. Gracias, sí, okay, encantadísima. Voy a así rapidito, híjoles, ya perdí todo, Dios de mi vida, por acá. No, pierdas todo. Perdón. No. Voy a irme rapidito a los saludos, por favor. Y si lo pierdes... Que cueste. Sí, amiga, que no será gratis. Sí, muy bien. Ok, saluditos para nuestra productora, mi amiga Arita Rosqueta, también productora del cine mexicano. Gracias, amiga, por estar con nosotros. Pronto tengo una entrevista con ella. Me parece que el próximo viernes estoy con Arita en entrevista también. Déjanos, compártenos, Arita preciosa. Está con nosotros también Gabriel Mendoza, un excelente conferencista, amigo. Gracias por estar siempre viéndonos. Xiomara preciosa, gracias. Déjanos un comentario. Andrés Hernández, gracias por estar con nosotros. Y tenemos conectado también a Eduardo Castillo, un gran... actor del cine mexicano que también lo tengo dentro de 2 semanas, viene aquí a rodar su producción de otra película. Gracias Eduardo por estar con nosotros, compártenos, felicidades por tan buen programa, nos dice Arita Rosqueta, la productora del cine mexicano. Rubí Preciado, saluditos, preciosa, gracias por estar ahí. Maro Villacano dice, Kelly, te amamos, feliz Día de la Mujer, hermosa. ¡Ay, qué bonitos! Dice Shirley Sánchez, saludos, amiga Kelly. La Tigresa Pérez, compositora, una amiga mía, amiga, muchas gracias por estar conmigo. Y un fuerte abrazo y bendiciones, mi querida amiga y comadre. Ingresa la compositora, mamá de una excelente de mis artistas que está conmigo también aquí. Nos dice, saluditos para todos en el estudio y muy especial para usted, comadrita. ¡Ay! Un abrazo fuerte a distancia. Gracias, comadre, por este bello comentario. Por supuesto, a mi amiga Verónica, la Pelusa Diva, gracias por estar con nosotros. Hermosa y bellos saludos, nos dice la Pelusa Diva. Dice, saludos, Elvi Hernández de la Pelusa Diva y su equipo Tijuana, besitos. Muchas gracias, Armando Maldonado, el compositor de la canción que pasamos. Kelly nos dice, hermosa morenaza de fuego, te admiro, te quiero, sabes que tu canción, ¡ay, gracias, qué bonito! ¡Ay, porque eres todo y algo más, qué bonita! Y fue dedicada para las mujeres. ¿Qué es eso, algo más? ¿Qué es eso de que no investigues? Me dice Vanessa Green, locutora, me dice, una invitada de lujo, hermoso ser humano, además de una excelente locutora. Tienes toda la razón, un excelente ser humano. Y es locutora también, Vanessa, un saludote. Vanessa, oye, que la Vanessa estuviera con nosotros, estaría padrísimo. Vane, ahí está la invitación, cuando... Tú me la traes, amiga. Tú... Me comprometo. De verdad, hay que las greñas, aunque sea, pero la agarro. Es que fuera de cámara tengo que decirte algo también, ¿eh? Tengo otra invitación a otra radio y quiero que me acompañes. Vamos, pues. Sí, amiga, también. Ok, alguien ahí por tu lado que quiera mandar saludos, a ver. Gracias, Armando Maldonado.
Besitos por sus comentarios. Mira, quiero compartir algo con mi gente, mi querida Kelly, que uh-huh. en aquel tiempo cuando tú estabas sonando en esa radio justamente, yo de repente escuchaba la radio, uh-huh. y en aquellos años yo entré a estudiar allá, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, una escuela de locución allá en... De San Diego, mucho más allá arriba, no recuerdo en qué parte, y entré yo a la escuela de locución ahí, estabas tú sonando en aquel tiempo, y créeme que yo lo que yo quería conocer en aquel tiempo era Kelly Granados, te estoy hablando del 2009, era 2008. La 106.5, seguramente. Yo quería, algo así, yo quería conocer a Kelly Granados, te lo juro, yo escuchaba... Yo quiero conocer a Kelly Granados y yo quería conocer también a este locochón de ¿cómo se llama? Mario Alberto. Estuve con Mario Alberto y estuve con ¿cómo se llama? Otra locutora que estaba pegando mucho en ese tiempo, estuve estudiando allá en Estados Unidos, te digo locución, uh-huh. pero yo quería conocerte a ti. Entonces yo no sé cómo fue, en qué momento te agregué a mis amigos hace mucho tiempo, no sé. Yo no la agregué. No es cierto, no te creo, sería un honor. Yo la agregué. Entonces yo seguía con la idea, fíjate bien, gracias señor, porque todos mis sueños se cumplen, bendito sea mi Dios. Entonces yo traía la gana de conocer a Kelly Granados y me toca conocerte afortunadamente en uno de los talleres de transformacionales, que la verdad me siento muy orgullosa. Cuando yo te veo ahí, Kelly, para mí fue una gran sorpresa, porque nunca jamás imaginé verte en un taller como eso donde nos transformamos como seres humanos. Desde ahí yo me identifico contigo y desde ahí, Kelly, te escucho, platico, tuve la oportunidad de conocerte y platicar contigo fuera de lo que es la radio, platicar como persona y lo que yo escuché de ti, lo que conocí de ti, créeme que yo te guardo un tremendo respeto, un tremendo cariño, Kelly, porque como lo dice una de tus compañeras, para mí eres una gran mujer, un excelente ser humano, porque tienes un gran corazón, porque nunca te rinde, porque has luchado, porque a pesar de que la gente no ve lo que pasa acá, no sabe lo que pasa, Kelly Granados ha sido una mujer para mí ejemplar, de verdad, y por eso estoy feliz de tenerte conmigo y quería compartirlo con la gente, cómo fue mi experiencia y cómo te tengo conmigo. Muchas gracias, Celia, muchas gracias. Yo voy a contar así en resumen lo que de mi parte, ahora okay. Lo que fue mi parte. Okay, a ver, ¿qué dijiste? Dijiste, está bien loca. No, es que sí, aparte. Nos conocimos por medio de teníamos un grupo en común, Ser Contigo, les manda un sí, saludote. Ser Contigo, nuestro grupo. Sí, pero es un grupo, la verdad, maravilloso de superación personal. Sí. Yo estaba conectada con ellos, me ocupaba mucho, de esas veces que tú entras en un cuadro de ¿qué hago? Cuéntame, sí, ¿por qué tú llegas bastante ahí? Perdóname, pero es que de verdad yo quiero que la gente conozca a esa mujer. O sea, a lo mejor no me des tantos detalles, pero cuando nosotros llegamos a un taller como este, no fue mi caso, pero la mayoría sí, es que llega a esos talleres, porque ¿sabes qué? Ya estuvo, estoy cansada, no entiendo. Ayúdame, necesito descansar, necesito sanar, necesito esto, porque a lo mejor traigo ahí situaciones complicadas con mi pareja, con mis hijos, cuéntame. No me tienes que comprar tantos detalles, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿cómo es que llegas o por qué o qué pasó? ¿Por qué no? Ya lo puedo decir. Okay. Ya puedo hablar de eso. Ya lo superé. Ya lo superé, dice Kelly. Ya lo superé. Bendito Dios, qué bueno. No es fácil. No, después de mi inesperado divorcio, yo necesito... Por si no sabían, ahora es soltera. Ya puedo llorar de alegría. ¿Tienes chance? Ajá, cuéntanos. Yo necesitaba un apoyo de superación, que era tu autoestima, trabar ahí de no sabes quién soy. Uh-huh. Este grupo me ayudó bastante, les mando un gran saludo a Noemí y a Manuel. Manuel Rocha. Amigos sí, en sí, común, sí. Y ahí es donde conozco a esta mujer. Llego yo a tocar, era una puerta así de fierro, toco, me abren la puerta así como muy quedito, era ella. Y con la cara así de, ¿qué quiere? ¡Sí! Así es. ¿En serio? ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? Es que estábamos en una dinámica del curso, ajá, que estábamos, que teníamos que estar callados, estábamos en una dinámica del taller, ajá. Sí, una dinámica que estaba todo silencio y llego yo, ta, ta, ta. Espérame tantito, Serranay, ajá. Y me abre ella así como, ¿qué? Y yo la conozco, la reconocí, no nos habíamos visto en persona, pero por las redes. Y le digo, Elvia, buenas noches. Y ella así como, ajá, ¿sí? Y yo así, yo soy yo. Y ella, ¿quién? Híjole, prisas, los dos. Así como, ¿y? ¿Y a mí qué me importa? ¿Soy quién? ¿Tú? ¿Soy Kelly Granados?
sí, inmediatamente le abrí la puerta. Sí, me dio la bienvenida y ahí nos conocimos ya personalmente después, wow, después de redes sociales. Benditas redes sociales. De verdad. ¿Sí? ¿Cómo verdad llegas sí y cómo haces amistades? Sí. Por todo el mundo. Sí. Benditas redes sociales. Hay que aprovecharlas por el lado bueno. Sí. Y gracias a las redes, pues mira, aquí estoy con Elvia, sí, ahora. Gracias. O sea, yo no lo podía creer. Yo me acuerdo que la tenía que... No lo puedo creer. Otra salud. Kelly. Otra salud. Kelly en persona. Salud por amistades. Por bonitas, se acaban sí borrando a Chas. Llevo tres copas. ¡Ah! ¡Santo padre! Estoy como no, seguimos. Yo soy de copa grande. Y de pues, sirven una copa chica. Tiene que ser doble. Lo llenamos, lo llenamos. Sí, luego lo vas a llenar. Kelly, pues bueno, comento que yo no lo podía creer en ese momento. Dije, Dios mío, tengo a Kelly Granados enfrente de mí. ¡Wow! Yo, Kelly, ¿me dejas una foto? ¡Ay! ¡Una foto, Kelly! ¡Espérate! ¡No sé ni Kelly! ¡Ay, no, no, no fue padre! Oye, no, hombre, yo dejé a todos lados, a todo el mundo lo dejé a un lado y me fui con Kelly. Pero es la selfie. Y yo de acá con mi lágrima tendida y un selfie. Y yo, espérame, espérame. Oh. Oye, Kelly, no, tenemos poco tiempo ya, lamentablemente. ¿Cómo? Sí, ¿tú crees? Si acabamos de entrar. Ya sé. Kelly, cuéntame los proyectos que traes. Sí. Cuéntame. Híjole, mira, ahorita no estoy en cabina. Ajá. Pero la radio no la dejo, no la suelto. Yo sé. Pronto voy a regresar. Digo, no estoy ahorita al aire. ¿Decisión personal? Decisión personal. Qué bueno. A partir de todo esto, es yo muy decidí, cansado, dijiste, ¿me doy un break? No cansado, pero sí yo, de repente hay un momento en la vida que necesitas un espacio. Sí, 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 cierto. Sí, eso sí, yo cambia. Pensé que era el momento, lo dediqué a mis hijos, lo dediqué a mí, sí, a mí como ándale, mujer, dejé la locutora sí a un lado, fui mamá. Y yo personalmente quería sí encontrarme conmigo misma. Excelente decisión. He disfrutado este tiempo con mis hijos como no tienes una idea. Ay, del hecho padre de levantarme, de hacerles un desayuno, de ir por ellos a la escuela, de ir a la junta, de ay, todo eso lo he disfrutado en grande. Pero ya es tiempo ya sí de regresar. Cuéntame. Okay. Bueno, ahorita estoy, hago el doblaje de películas con... sí, me encanta el doblaje. ¿Crees? Yo no sabía que me gustaba. ¿En serio? ¿Actriz? Me encantó. ¿Pero con el cine mexicano, con cine americano, con Netflix, con quién? Cuéntame. Estoy con Producciones Calderón. Un saludo a la señora Minerva. Me encanta Mario Carlo, un saludote también. Me gustó esta parte del doblaje de películas. Para mí era, no era algo nuevo, pero lo dediqué más a fondo ahora que no estoy en cabina. Y me gustó muchísimo. Independientemente de eso... pues algo tenemos, dice, Dios nos hace y nosotras nos juntamos. Míranos. Ando aquí en Roma y en China, en todos lados. Ahorita estoy en un proyecto, no lo puedo decir ahorita mucho en cámara, pero es un proyecto de salud y estoy fascinada de poder ayudar a muchas personas en lo que es la salud. Y aparte, pues me da a ganar dinero. Entonces, perfecto. Esto está perfecto porque me encanta ayudar. Haces lo que te gusta y ganas, muy bien. Me encanta ayudar a la gente. La verdad estoy, a veces dice mi mamá, me quito el taco de la boca por ayudar a una pero persona. Pero qué padre. Sí. Pero eso es padre, eso es muy padre. Sí, y encontré el proyecto perfecto para ayudar a las personas en lo que es salud, acompañada de algunos médicos. Y estamos en la parte de la salud, pero eso me da a ganar dinero. Entonces estoy encantadísima. ¿Tienes algunas redes sociales o algo donde podamos ver tu proyecto? ¿Lo quieres compartir con nosotros? Mándenme un inbox. Yo les mando ahí toda la información. Ajá. Muy bien. Sí, estoy a punto de hacer una página, pero independiente de... Ya, de lo que es la figura pública, la locutora. La figura pública, ajá. Hacer una página independiente de lo que es este proyecto de la salud. Pero, pues, si estás interesado, mándeme ahí. Yo sé que te va a encantar y te podemos muy ayudar. Muy bien. Y más si está respaldado por Kelly, yo le creo. Camina, sí, un favor. ¿Puedes ponerme patrocinador de accesorios Laura G, por favor? Aprovecho. Y el tiempo se nos está yendo. Y, tenemos este accesorio que porto, que lo porté en mi último certamen de belleza en Latin of America. Este hermoso accesorio que hoy porto públicamente es de Laura G, una diseñadora de vestidos y también que diseñamos este accesorio que hoy traigo. Estoy esperando que Camila nos ponga diseñadora de accesorios Laura G, que es el accesorio que porto ahorita. Entonces, no me puedo ir sin hacer la mención de esta gran mujer, esta gran diseñadora, que la puedes encontrar en las redes sociales como Laura G. Pues, amiga de mi corazón, de verdad, vamos a ir rapidito a los comentarios, ¿te parece? Antes, porque ya estamos a poco tiempo de salir del programa, dice... Pero déjame verlo, ¿ella los diseña? Sí. Está... Ella no se dedica a diseñar accesorios, esto es especial para mi certamen. Wow. Es especial, es el único que existe para mí, lo usamos en mi certamen. Edición especial, ¿qué tal? Está preciosa. Es el único, ajá. Entonces, sí le ha gustado a mucha gente,
Y pues es la primera vez que lo uso públicamente después de estar en el certamen. Ajá, ahí estamos. ¡Ay, Zebra! Y a ver cómo contactamos a Laura G. Sí. Nos dice Vanessa Crin, locutora, dice, que me lleve la Kelly. ¡Ay, qué sí, padre! Vale, sí, vale, ya está la invitación de la Selvia aquí públicamente. Sí. Hay que ponernos de acuerdo, es más, échame una llamadita, un inbox. Todo lo hacemos por inbox ahora, ¿eh? Sí, padrísimo, es padre, porque es práctico, ¿no? Sí, sí, sí. Manuel Octavio desde San Diego, saludos, nos dice un excelente compositor y cantante, aparte de guapísimo. A ver, presente. Guapísimo, ¿qué tal, Manuel? Chuck, ¡ay, mi corazón! Charlie, allá, me parece que más allá de San Diego, no recuerdo. Besitos, mi corazón, Chuck Freeman. Charlie. Aquí está. En Tecate. Saludos hasta Tecate. En Tecate todo lo quieren arreglar con una carnita asada. No, pues no. Vámonos. Vámonos a la carne asada, entonces. Kelly, ¿algo más que nos quieras comentar? Gracias a la gente, de verdad, que se conectó y que nos dejó comentarios. Hay muchos que no dejaron, pero agradecemos que estén con nosotros. ¿Algo más que nos quieras compartir? Que ya estamos a poco tiempo de salir de del programa, lamentablemente. Ahorita vamos a hacer otro, yo creo que mi página. Vamos a terminar con una canción con el Caballero de la Noche, que te va a dedicar una canción. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, cuéntanos, ¿algo más que nos quieras compartir? Porque ya estamos a pocos minutos, ya, dos minutos de terminar el programa, lamentablemente. Qué bárbaro. Sí. Se va rapidísimo, pero sí. Muchísimas gracias, felicidades a todas las mujeres. Sabemos que en todo lo que haces hay algo detrás que no es fácil, pero que te lleva ahí donde estás. Así que lo que sea que estés haciendo, sabemos que no es fácil, pero eso quizá si te sirve algo de ejemplo en nuestras vidas, que también tenemos mucho detrás. Aparte. Frente también. Frente también, dice. Tenemos una gran historia que si la gente supiera, dices, wow. Sí. A la vez la gente cree que es fácil, pero no. Que no eres la única, que sigas dándole pa'lante. Y que no te rindas. No te rindas. Todos tenemos algo que nos impulsa. A mí en lo personal son mis hijos. Yo creo que si no eres mamá, yo sé que hay algo ahí que te impulsa. Básate en eso y para adelante. No te rindas jamás. Lucha por tus sueños. No permitas que jamás nadie te diga no puedes. Porque si puedes, tienes la capacidad. Si nosotras podemos, tú puedes. Así que tú puedes más. Nunca es tarde para empezar. Y síganme en las redes sociales. Mándenme un inbox. Quiero platicarles del proyecto en el que estoy y en el que voy a estar. Porque hay mucho que viene más adelante. ¿Cómo se dice? Me hice como las águilas cuando se van al cerro para a desplumarse, un poquito, quitarse las uñas, todo y renovarse. The Rise of the Phoenix. Exacto. Sí. Entonces, me quité todas las plumas, pero el pico no. ¡Y va para adelante! ¡Ande, pues! Pues gracias, Kelly, hermosa, de verdad, te agradezco enorme. ¡Uy, por mí te tengo todos los días, Kelly, aquí, de gracias, verdad! De gracias, verdad, yo te gracias. Tengo todos los días. ¡Muah! Y pues, vámonos, Carlos, a ver esa canción que le vas a dedicar a Kelly. Vamos venga, a ver. ¡Vámonos! ¡Venga, Rola! Y terminamos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por todas las mujeres que nos están viendo, que nos comparten! Y porque eres una gran guerrera, porque tú puedes hacer todo lo que tú decidas. ¡Que nadie te limite! ¡Tú puedes! ¡Vámonos! Quedamos esperando, bueno. ¡Salud! Mis redes sociales, Elvia Hernández también para la gente, los amigos de Kelly. Elvia Hernández para servirle en Facebook. Y mi fanpage también igual, Elvia Hernández. YouTube como Elvia Hernández. Instagram, Elvia Hernández Oficial. ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Y dicen que yo no me callo? Muchas gracias. De tu lado derecho, gracias, porque no nos vemos. Gracias. Este es vivo, amores, el Caballero de la Noche y sus ocurrencias. ¿Qué tal? Imagínate que nos tenemos que parar, porque si no, no nos vemos. ¿Qué tal? Vale.